O arcebispo don Julián Barrio bendeció o sábado o cemiterio de Lampón en Boiro. O goberno municipal e os veciños colaboraron para poder facer a rehabilitación exterior e interior do Campo Santo. O proxecto do arquitecto Amancio Losada devolveu ao cemiterio de Lampón a solemnidade que se merecía, converténdose nun lugar digno de repouso para os que se marcharon. O alcalde de Boiro, Juan José Dieste, agradeceu a presenza do arcebispo e, sobre todo, a colaboración de veciños e veciñas que fixeron posible esta obra. Grazas á obra, a imaxe do Campo Santo quedou renovada, tanto no exterior como no interior, ao tempo que se eliminaron barreiras arquitectónicas. Non podíamos ter os nosos antepasados pois abandonados como os tiñamos. Valía de calquera maneira, non? Eu facía unha reflexión. O día que caía o muro e veña aquí unha televisión, caía o muro encima dos panteóns, nos acordaremos porque salemos en todas as cadenas de televisión de España. Pero non precisamente por ser un pueblo merecedor dun cementerio como é debido, senón por todo o contrario. Evidentemente, fomos quen de convencer a xente participou e gracias a xente, como ben dicía Marcelino, os nosos veciños, pois foi posible facer isto. É unha obra que nos honra, que nos enorgullece e que tamén satisface a aqueles nosos antepasados que xa van alá. O merece. Eso é importantísimo, importantísimo para nós. Eu quero agradecer especialmente neste día a presencia do arcebispo, do reverendísimo arcebispo don Julián Barrio, porque nos honra moitísimo. Señor don Julián Barrio, como ben pode apreciar, pode salir de Lampón ben orgulloso dos nosos feligreses. Estuveron á altura, en tempos difíciles, evidentemente, para o catolicismo, en daquela religión máis moderada, máis tranquila, a que máis predica a paz, a impón a paz dunha maneira xenerosa e participativa. O arcebispo de Santiago, Julián Barrio, descubriu unha placa conmemorativa do acto e lembrou a importancia de coidar e respetar os antepasados. Quero, en primer lugar, unirme al agradecimiento ya demostrado por don Marcelino a tantas personas e instituciones que, sin duda alguna, han contribuido a que hoy veamos hecho realidad algo que yo creo que todos y cada uno de ustedes, sin duda alguna, pensaba y soñaba. Realmente, alguien ha dicho que nuestros muertos solamente reviven cuando nosotros lo recordamos. Es verdad también, pero sobre todo nuestros muertos viven en el Señor. Realmente para todos nosotros debe quedar muy claro que los muertos son nuestros, no de Dios, porque para Dios toda criatura vive. Cuando vine a vosotros de Castilla, una de las cosas que más me impresionó gratamente era la familiaridad de nuestra gente con la muerte. Al principio me impresionó, pero después vi que tenía toda razón de ser. Por lo que les acabo de decir, los muertos son nuestros. Y para mí es un motivo de satisfacción y por ello les felicito esta dignificación que han hecho deste Campo Santo. O ato asistiron os párrocos de Lampón, Cespón, Palmeira e a Pobra do Caramiñal, membros de todos os partidos políticos de Boiro e numerosos veciños e veciñas.